Javier Pasquier, presidente de FECODESA, afirma que este ciclo de condiciones climáticas para el cultivo del café son buenas. Se esperan unos 300.000 trabajadores entre permanentes y temporales en los cafetales para el ciclo de corte 2020-2021. Entre permanentes y temporales. En algunos casos ha habido problemas de escasez de mano de obra, porque hay mucha gente que se va a cortar café a Costa Rica principalmente, pero también a Honduras. Pero para este ciclo, con los problemas de restricción de entrada de nicaragüenses a Costa Rica por el COVID-19, entonces pensamos que va a haber suficiente mano de obra de aquí para que se pueda cortar el café en su tiempo y en todas las cantidades pues, que se vayan a producir. Entonces, respecto a la mano de obra, no se presentan problemas. Hay que recordar que quienes más demandan mano de obra sí, son los productores grandes, porque el café está dividido en productores pequeños y medianos y productores grandes. Los productores pequeños, ellos tienen, son la mayoría, en número de productores, tienen la mayor cantidad de área, como el 53% de todo el área, pero producen solamente el 45% de la producción nacional. Entonces esto significa que el grande es el que demanda más mano de obra para su producción. Pasquier agrega que en este ciclo se puede tener un crecimiento de un 10%. 2019 respecto al 2018 hubo un incremento de la producción del 10%. Más o menos del 10%. Se espera que para este año, por todas estas condiciones de clima y sin problemas de mano de obra, solamente con la restricción del crédito, se pueda tener un crecimiento similar de un 10% también. Pero entonces esto puede significar que nosotros para este año estemos entre 3.100.000 y 3.300.000 quintales de producción de café. Noticias 12, Darlene Téllez.